Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, bienvenidos ya a la última clase de este curso, ¿verdad? Vamos a ver ahí un par de temitas todavía que nos van a ayudar bastante a aclarar un poquito más nuestras estrategias de inbound marketing. Y pues vamos a hablar primera, en la primera parte de la clase va dedicada a hablar del departamento de ventas como tal, ¿verdad? Miren, por mucho tiempo esto ha sido un pleito entre marketing y ventas. Siempre ha existido esas pequeñas discordias, ¿verdad? De que o lo tiene que hacer el departamento de marketing o le corresponde a ventas, y siempre así como que de lados separados. Entonces vamos a hablar un poquito de esa discordia. Pero antes vamos a hablar del inbound sales, ¿verdad? Siempre con esta visión del inbound marketing, pero trasladada al área de ventas. Entonces, es como cambiar ese paradigma que se viene dando, o que se venía dando, de que ventas tiene que ser vender, vender y solo vender, y nada más que eso, sin detenerse un momento a pensar si realmente se estaba realizando la acción adecuada en el momento adecuado, si es que no cansamos al consumidor que tiene que explicar primero a alguien de servicio al cliente lo que le pasa, luego a alguien de ventas o al revés, o en el departamento de marketing ya dio primeramente su información y luego pasa a ventas y luego y lo repite nuevamente, va bien dicho. Entonces, todas esas cosas se han venido viendo en el tiempo que el más afectado de todo eso sigue siendo el usuario, ¿verdad? Sigue siendo el consumidor. Entonces, como en la actualidad lo que queremos es buscar la mejor solución para que pues, la experiencia del consumidor sea la óptima, lo más óptimo posible, entonces el departamento de ventas también tiene que hacer ese cambio, ¿verdad? Ya marketing ya lo hizo. Obviamente servicio al cliente también, o sea, que servicio al cliente realmente nace pues para eso, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades del cliente. Pero luego marketing ya hizo ese cambio con el inbound marketing y ahora también le corresponde hacerlo al departamento de ventas. Entonces, el inbound sales tiene pues como un ciclo también, ¿verdad? En el cual el departamento de ventas pues se tiene que poner pilas en eso, en satisfacer las necesidades del cliente, en volverse realmente un aliado del cliente más que volver complicada la venta o que no nos importe en absoluto lo que pueda estar atravesando el cliente. Entonces por eso tenemos que entender el embudo o el viaje del comprador de la siguiente manera, visto desde el departamento de ventas. Primero que nada, como ya hemos hablado, hemos dicho que en un primer punto, cuando nosotros hacemos todo el aparataje, aquel que hemos hablado de todo el esfuerzo publicitario, todo el esfuerzo que podemos hacer en post orgánicos, ¿para qué? Para que esos desconocidos nos conozcan, nos visiten y poder realizar la primera conversión, ¿sí? La primera conversión en la etapa entre la identificación y la conexión tiene que ser el que yo entregue algo a cambio para que la persona me entregue sus datos. Y en ese momento, pues se convierte en un lead, ¿verdad? Entonces, una vez pasa esta etapa, ¿verdad? El departamento de ventas tiene que estar monitoreándolo porque después de ese viene la cualificación de leads. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde yo determino o el departamento de marketing determina si estos prospectos realmente representan una oportunidad de negocio, una oportunidad de llegar a cerrar una venta. Y entonces en el momento en que yo los cualifico como marketing y digo, ¿sabes qué? Ahorita sí, él tiene un interés real en este tema, te lo mando. Entonces ya se lo mandamos al área de ventas, ¿verdad? Donde sigue explorando acerca del producto y aquí se dan esas, por ejemplo, muestras gratuitas del producto o pruebas gratuitas de una plataforma, etcétera, etcétera.
Y eso lo va acercando más a leads a volverse una oportunidad de negocio. Entonces, luego, ahí en la oportunidad de negocio, cuando pasan de leads cualificados a una oportunidad de negocio, es cuando más protagonismo tienen los asesores de venta. Que ya no son solo el ir y buscar la venta por sobre todas las cosas, sin importar qué es lo que ocurra, sino que surge aquello, o debería surgir aquello que les comentaba en algún momento dado, que el vendedor tiene que volverse un consejero, tiene que ganarse la confianza de leads, del prospecto, para que éste pueda tener o pueda tomar la decisión final de realizar la compra, ¿verdad? Y volverse unos consumidores. Entonces, eso de que marketing va a trabajar por un lado y ventas por otro, eso en la metodología del inbound marketing no puede existir. O sea, tienen que trabajar como una sola fuerza y tienen que estar presentes en todo el proceso, ¿verdad? Desde que las personas identifican que tienen una carencia, que necesitan algo, es donde generan esa conciencia. Luego está la parte de que los vamos a conectar y con ellos y permitirles darles los contenidos necesarios para que puedan seguir explorando acerca de nuestros productos o servicios. Y es en esa etapa donde las personas que llegaron como desconocidos, luego se vuelven visitantes, leads cualificados, empiezan a considerar el poder decir, dar el sí, ¿verdad? Dar el sí a la empresa que los está cotejando en este momento para que finalmente puedan tomar la decisión. Pero el departamento de ventas tiene que verlo de esa manera, tiene que entrar en ese entendimiento de que tiene que serlo a partir de la metodología inbound, que como ya lo hemos dicho desde un principio, y es importante retomarlo acá, es un modo de hacer marketing que no interrumpe al cliente, ¿verdad? Que no voy a, es decir, que visto desde el lado de los vendedores, no voy a acosar al cliente, no lo voy a llamar 7 veces y créanme que eso todavía existe y todavía molesta. Por ejemplo, a mí me han hablado en una semana como 3 o 4 veces una chica ofreciéndome un paquete de unas vacaciones, no sé dónde, no sé quién le dio mi número y me hostiga, me llama. Entonces, eso no puede ocurrir porque lejos de que yo empiece a considerar tomar la decisión de sí, a lo mejor tomar lo que me están ofreciendo, me aleja porque me hostiga. Entonces, en la metodología inbound, el departamento de ventas tiene que saber en qué momento llegar, con qué contenido llegar, por qué medio contactar. Entonces, en ese momento es cuando cambiamos la metodología y en lugar de hostigar al posible leads, lo guiamos, lo aconsejamos y le damos su espacio, que eso es bien importante. Entonces, para tener un poquito, dando un pequeño concepto de qué es el inbound sales, podemos decir que su misión y su objetivo, de la fuerza de ventas me refiero, es acercar información a leads para evacuar dudas, ¿verdad? No para estarlo hostigando, ni mire, cómpreme ahora, ni si no compra ahora se le va a ir la oportunidad, etcétera, etcétera. No, lo que yo quiero es que evacúe sus dudas. Es decir, hay una gran diferencia entre alguien que me diga, mire, fíjese que tengo un paquete de vacaciones, tómelo ahora, si no lo toma ahora se le va la oportunidad, usted es una de las beneficiadas, bla, bla, bla. Sí, está bien, pero yo ni siquiera lo he pedido, ¿verdad? Entonces, es muy diferente a que alguien me llame y que nos diga, tenemos información, que usted visitó nuestro sitio web y está interesado en un paquete de vacaciones en X lugar y estoy acá para poder ayudarle con alguna duda que usted necesite, ¿verdad? Y probablemente ahí ya tenga más apertura conmigo y yo le puedo decir, sabe que sí. Quisiera saber qué incluye y se empieza a dar esa comunicación. Entonces, en lugar de que me esté hostigando a mí porque le compre ya, me está ayudando, me está satisfaciendo la necesidad de evacuar mis dudas y a través de esa información que me dé,
este caso puede ser a través de una llamada, puede ser a través de correo electrónico, puede ser a través de WhatsApp, puede ser a través de mensajitos, SMS o cualquier otro tipo de medio de comunicación, pero que sea lo que yo necesito. Entonces, por eso es que aquí cobra importancia en que también el departamento de ventas tiene que entrar en la dinámica inbound, perdón, porque tiene que brindar la información que yo esté necesitando en un momento dado. Por eso que tiene que entender el embudo de conversión y tiene que entender que a lo mejor hay cierta información que ya estuvo expuesto en la primera parte del embudo de conversión que yo ya no tengo por qué repetírsela, porque entonces el cliente se va a fastidiar y va a decir, sabes que no quiero, o sea, me estás diciendo lo mismo, no me estás diciendo nada bueno, no me estás aconsejando nada, no estás evacuando mis dudas. Entonces, en lugar de que me ayude, me aleja de la posibilidad de que yo pueda tomar la decisión de comprar. Entonces, tiene que ser eso, ¿verdad? Tiene que acercar la información en el momento adecuado, la información correcta, por supuesto que sea relevante, evacuar dudas, ganarse la confianza y agarrarlo de la manito por última vez y llevarlo hasta el cierre de ventas. Y entonces se da esta pequeña disputa de la que yo les hablaba al iniciar la clase. Siempre ha existido, o sea, siempre ha existido el problema que cuando las ventas andan flojitas o andan mal en una empresa, los de ventas le echan la culpa a marketing y los de marketing le echan la culpa a ventas. Los de ventas dicen que los de marketing no hacen su trabajo, no generan la suficiente cantidad de prospectos o no los prospectos adecuados que podrían comprar o que podrían estar interesados en comprar los productos o servicios. Y el equipo de marketing siempre le ha echado la culpa al departamento de ventas diciendo que se les pasa la información, pero que sin embargo ellos no saben aprovechar y no saben cerrar las ventas. Y siempre han estado uno por un lado, otro por otro, peleándose, enfrentándose todo el tiempo. Y eso hace que sea un tanto inoperante esta displicencia entre los dos departamentos, esa ruptura que ha habido durante mucho tiempo, en lo que pretende la aplicación del marketing es lo que pretende eliminar esta aplicación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ventas y marketing tienen que trabajar como un solo departamento, ¿verdad? Bajo un mismo objetivo, teniendo claro hasta dónde llega marketing y dónde debe retomar ventas, entendiendo que la labor de marketing puede ir desde el proceso mismo de generación de una estrategia, puesta en marcha de esa estrategia, generar esfuerzos de publicidad, generar los suficientes datos, cualificar esos leads que entran y ya de esa manera, teniéndolo listo, pasárselo al área de ventas. Un área de ventas que se va a encargar, obviamente, de llevar al cliente, como les decía antes, al prospecto, perdón, hasta convertirlo en un cliente. Pero también tiene que estar al pendiente, saber muy bien qué es el tratamiento que se le ha dado, o sea, cuál ha sido la relación que se ha tenido con el cliente desde que era un desconocido hasta el momento que se ha vuelto un lead cualificado. Pero ese trabajo en conjunto, como les digo, ha demorado, ha costado, porque y sigue costando aún en la actualidad en muchas empresas. No tienen la facilidad digamos, el clima laboral adecuado como para que este cambio se dé. Siempre existe esa rivalidad y siempre existe el echarle la culpa al otro departamento, pero es cosa que las empresas exitosas de hoy en día están tratando de eliminar esa barrera para ser más óptimos de cara al mercado. Entonces, el marketing es básicamente la alineación del departamento de marketing y ventas para generar un solo frente sólido en la consecución de objetivos de la empresa. O sea que a partir de esta nueva filosofía y esta armonía que tiene que haber entre estos dos departamentos, en teoría debería de llevar a la empresa a un punto o en el que no haya quien culpar, ¿verdad? Sino que todos son responsables de lo que esté pasando y ambos departamentos serían exitosos de lo que
de los objetivos que lleguen a conseguir. Entonces, hay factores a tomar en cuenta en el marketing, ¿verdad? A pesar de que siempre van a tener un mismo objetivo generalizado para el departamento, que es muy probablemente aumentar las ventas, lo que la mayoría de empresas busca, pero cada cual debe de tener objetivos independientes. Por ejemplo, en el caso de marketing, probablemente su objetivo principal sea aumentar la generación de leads en un 30%, ¿verdad? Para un ejercicio económico, o para 3 meses o para 6 meses, no importa el tiempo que se estipule. Y quizás para el departamento de ventas el objetivo podría ser aumentar los cierres de ventas en un 30%. Entonces, por un lado tenemos que yo voy a generar más oportunidades de negocio, pero en el otro departamento de ventas tienen que aumentar esos cierres de esos negocios. Entonces, al final, cuando sumamos o cuando armonizamos los dos objetivos, lo que vamos a tener es un aumento en ventas, ¿verdad? Pero cada uno tiene su función, cada uno tendrá sus propios objetivos. Y luego tenemos acá el otro factor a tomar en cuenta, es que el embudo de marketing debe de estar vinculado a las cuotas de ventas, ¿verdad? O sea, siempre en la mente tiene que tener que debe de generar más ventas. O sea, todo lo que hagamos en marketing debe de desembocar en generación de ventas. Por eso es que tienen que estar unidos ambos departamentos. Otro de los factores es que la visibilidad en las metas de cada uno, la información debe de estar en tiempo real y realizar ajustes y mejoras en la estrategia. Pero eso es así en prácticamente hoy, gracias al marketing digital, toda la cantidad de datos que podemos obtener, podemos generar ajustes. Pero esos ajustes, ahí sí, miren, no tienen que ser ajenos o digamos separados a cada uno de los dos departamentos, como el marketing vuelve uno solo al marketing y a las ventas. Entonces, lo que nos quiere decir con este tema es que si algo no está ocurriendo bien, no se está generando de forma que sea planificado en uno de los dos departamentos, se habla en ambos porque a lo mejor en algún punto hay alguna fricción que se debe de eliminar y siempre es bueno tener el punto de vista de ambos departamentos. Hay que tener en cuenta que se tiene que tener una compensación basada en objetivos compartidos de ventas y de marketing. O sea, si marketing te está generando más leads y leads cualificados, obviamente tú tienes que generar más ventas, tienes que cerrar más ventas. Entonces, ese objetivo compartido, ¿verdad? Si se consuman esas ventas, quiere decir de que lo que se hizo en marketing también está bien. Entonces, por eso es que es una compensación, basada en objetivos compartidos. Y la comunicación y educación continua en torno a las personas. En este caso, sí, ¿verdad? Definitivamente tienen que estar en constante capacitación, porque ya lo he dicho antes, el marketing se encuentra en constante evolución y lo que ocurra en marketing, si lo vemos desde este punto de vista de una filosofía de marketing, va a afectar a lo que pueda ocurrir en el área de ventas. Por lo tanto, todos tienen que estar en sintonía y todos tienen que estar en comunicación continua y educación continua acerca de los procesos, acerca de cambios, que a lo mejor en ventas se han dado cuenta de que en algún feedback que les está dando el consumidor, hay algo en el producto que no está funcionando bien, hay algo en el servicio que no está funcionando bien. Se traslada al área de venta, de marketing, perdón, de marketing, hacen el estudio necesario, hacen los ajustes y viene otra vez la retroalimentación de un nuevo funcionamiento. Entonces, en teoría, así debería de funcionar estos dos departamentos de manera tal de que aprovechemos al máximo los recursos que tenemos a disposición, premiando una buena experiencia del usuario. Y pues de esa manera buscar sobre todo el aumento en las ventas, ¿verdad? Que todo lo que hagamos se refleje en ese aumento de ventas. Entonces, por eso es que no tenemos que ver de forma separada el departamento de ventas y de marketing, sino como un solo departamento al cual podemos llamar es marketing.
Okay, preguntas al respecto. Muy bien. Bueno, ahorita que estamos casi que a la mitad de la clase, es importante que si no han terminado los ejercicios, las evaluaciones, perdón, que están en la plataforma, van a tener hasta el día de hoy a las 12, ¿verdad? Ah, perdón, a las 11 y 59. Hasta esa hora van a poder ustedes realizar sus evaluaciones. Así que ahí les dejo, ¿verdad? Bueno, todo lo que hemos visto en cuanto al inbound marketing, toda esa teoría que hemos visto y algunos ejercicios, algunas prácticas, todo ese esfuerzo de publicidad, todo ese esfuerzo de post orgánico, ese esfuerzo de crear el buyer persona que me permita generar un montón de información, un montón de tópicos de los cuales yo pueda hablar en cada una de las etapas del embudo de conversión, pues viene a desembocar en algo, ¿verdad? En la relación con el consumidor. La relación con el consumidor es algo que no es nuevo, ha existido pues toda la vida, básicamente desde que existe una transacción, pero con el tiempo se ha venido modificando, ha venido sufriendo pues diferentes cambios de acuerdo a los cambios también que ha venido teniendo el marketing. Entonces hablamos de que el internet ha sido un elemento dinamizador del marketing y del marketing digital, por supuesto. Y pues cada vez generamos más y más datos, datos que cuesta manejarlos, que cuesta, que muchas veces los generamos y luego no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, en ese sentido y en ese volumen de datos que se están generando a diario con las campañas de publicidad digital, por ejemplo, ocurre algo que necesitamos herramientas que nos permitan manejar eso. Antes del marketing digital, todo era manejado a base de datos, ¿verdad? Datos que son el nombre, la dirección, el número de teléfono, entre otros datos importantes de los clientes o de los prospectos. O sea, ya les comentaba yo la semana pasada que antes un vendedor que tenía una amplia base de datos, una amplia base de clientes, tenía mayor importancia para ser contratado o tenía mayor peso para ser contratado a uno que no tenía base de clientes, porque construir una base de clientes era bien costoso, ahora sigue siendo, pero es un poquito más acelerado, pero esa relación con el cliente, todo lo que ocurre con el cliente, hoy lo podemos manejar a través de diversas plataformas. La que a mí más me gusta y yo la siento más completa es HubSpot. Se los dije el día uno de este curso, que le dieran una miradita, porque es la plataforma en la cual pueden tener todo y tiene esta visibilidad que ustedes están viendo en pantalla. ¿Cómo nos damos de alta en HubSpot? Pues sencillo, poner su nombre, su dirección de correo electrónico, luego por ahí un par de preguntas acerca de si su empresa tiene qué cantidad de empleados, a qué rubro pertenece, etcétera, etcétera. Y luego, darse de confirmar a través del correo electrónico. Y con eso, pues, se pueden dar de alta de forma gratuita. También la semana pasada veíamos un poquito de las, en este caso, de las versiones de paga, cuánto andaría por ahí, por los $50 mensuales, pero yo considero que tranquilamente para explorar esta plataforma y para poder entender qué es el CRM, basta con poder entrar a la parte gratuita. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá en HubSpot? Que es este es el CRM, pero es importante entender también de que tenemos área de marketing y área de ventas. En el CRM, básicamente es una base de datos lo que vamos a cargar, ¿verdad? Con la diferencia de que, fíjense que, por ejemplo, todavía hay empresas, y lo he presenciado algunas de ellas, que siguen llevando las cosas en papel, ¿sí?
Por ejemplo, don Juancito me compró o le construí un cuarto, ¿verdad? Si me dedico yo al tema de construcción, le construí una terracita o algo así. A don Juancito se la construí en el mes tal, y bueno, todos los detalles en un papel, ¿sí? Y ahí está su número de teléfono, su correo y todas las cosas. Entonces, yo cuando quiero saber algo de don Juancito, yo tengo que ir a buscar ese archivo manualmente. O un paciente, ¿verdad? Ahí manualmente está toda la información. Cuando podemos tener una herramienta que podemos tener en un solo lugar absolutamente todo, desde su nombre, su correo electrónico, su número de teléfono, las acciones que hemos realizado con esta persona, que si le hemos llamado, que si le hemos enviado un WhatsApp, que si le hemos enviado una cotización, todo, absolutamente todo en un solo contacto. Entonces, no tendría yo, por ejemplo, que perder el tiempo en ir a buscar a ese papelito que ha sido lo que yo he hablado con esta persona, o ir a buscar a WhatsApp, que es lo último que yo hablé con esta persona. Entonces, a lo mejor cuando la empresa es pequeñita y solo tiene uno o dos empleados, probablemente no me genere un desafío tan grande hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando el flujo de trabajo va creciendo, el flujo de la cantidad de empleados va aumentando? Entonces, el mantener, recuerdan que acabamos de ver el tema de mantener en comunicación constante y alineado al departamento de marketing y venta es muy importante. Entonces, esta herramienta encaja perfectamente en esa filosofía, porque si yo del departamento de marketing estaba llevando a un cliente en particular y ya yo ahí le puse ciertas cosas, cuando lo traslade al área de ventas, la persona, el representante de ventas va a ver todos los registros que ha tenido esta persona con la empresa. Y entonces ya no va a entrar a preguntarle las mismas cosas, ya no va a ser repetitivo en algunas cosas. Entonces, visto desde esa perspectiva, nos volvemos más eficientes y le brindamos una mejor atención, una mejor experiencia al usuario. Entonces, volviendo a la estructura que tiene esta plataforma, pues tenemos en el departamento de marketing, ¿verdad? Porque tiene tres grandes departamentos como lo mirábamos cuando medio exploramos esta plataforma. Vamos a leer un pequeño mensaje. Patricia dice que tiene un poquito de problemas de conexión. Patricia, puede salir y volver a entrar para tratar de evitar ese o de solventar ese problema. Y si no, pues tranquila, esta clase igual la van a encontrar en el canal de YouTube, en la lista que nos corresponde, ahí va un marketing. Ok, les decía de que tiene tres departamentos. Tiene el departamento de marketing, el departamento de ventas y, por supuesto, el CRM, que es el manejo de la relación con el cliente. Entonces, acá en marketing podemos encontrar anuncios, podemos encontrar que podemos desde la misma plataforma aquí enviar correos electrónicos, páginas de destino y bueno, ya acá el tema de redes sociales es incluida en la versión de paga, al igual que el SEO, que ya hemos visto que son las estrategias de optimización de nuestra página en los motores de búsqueda, también otro tipo de campañas, ¿verdad? Y formularios también está como gratuito. Acá en ventas, en la versión gratuita, pues podemos tener los negocios, podemos tener previsión, que es una característica ya de paga, podemos tener tareas, documentos, reuniones, los pagos también, acá no funciona eso, sino es con la versión de paga. Guías también y cotizaciones que también podemos tener gratuitos. Aquí en asistencia técnica, pues tenemos tickets, ¿verdad? Este ya es un tema de cuando ya contratamos y podemos hacerlo de esa manera. Las automatizaciones tampoco están gratuitas acá, hay que pagar. Y lo que sí tenemos gratuitas son los análisis, ¿verdad? Aquí podemos tener, por ejemplo, informes, que es el tema de los reportes, ¿verdad? Esta versión es gratuita y es como para que ustedes vean la plataforma, no van a encontrar mayor cosa, pero por ejemplo, podríamos tener diferentes paneles, ¿verdad? En el cual ustedes acá ven los departamentos, que son, estos son partes de los informes también,
cómo está el CRM, ¿verdad? Por ejemplo, analíticas del sitio, ¿verdad? Las visitas al sitio web y las interacciones de estos prospectos del CRM. Tenemos en marketing la generación de leads, ¿verdad? Si yo estoy generando suficientes leads, el rendimiento de los canales de marketing, y así sucesivamente, pues un montón de estadísticas que pues, básicamente no podemos mirar mucho, ¿verdad? Pero sí está, ¿verdad? Sí se puede obtener. Entonces, lo primero que tienen que saber es que el CRM, pues, se compone de contactos, ¿verdad? De una base de datos. Entonces, que van a tener una visibilidad de la siguiente manera, aunque también es importante que podemos agregar empresas. A veces, los servicios que nosotros proporcionamos, producto o servicio, sí que es cierto que uno hace la negociación no con la empresa, pero sí con un representante de la empresa. Lo que sucede es que si yo puedo, bueno, yo debería asociar cada representante o cada persona con la que hablo con una empresa en particular. Es decir, si yo le voy a ofrecer producto o servicio a Walmart, por ejemplo, yo tengo que agregar la empresa Walmart como parte de mis contactos y asociar a sus representantes a esta empresa. Ahorita la van a ver un poquito engorroso porque obviamente necesitamos algo de práctica para eso. En cuanto a las llamadas, nosotros vamos a encontrar o vamos a poder hacer llamadas desde la aplicación misma si nosotros descargamos la aplicación al teléfono. Se puede hacer de ahí y si no, pues simplemente acá a través del CRM nada más registramos lo que hablamos en la llamada y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Las noticias sobre las actividades también las vamos a tener acá y las listas. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de la segmentación de nuestra base de datos? Bueno, pues se refiere a las listas específicas de, por ejemplo, clientes que ya pasaron de ser leads a clientes o que pasaron de ser, de comprar un producto o a comprar otro o a comprar más de un producto. Entonces nosotros podemos ir clasificando eso en función de futuras campañas de, por ejemplo, email marketing que queramos enviar. Es un ejemplo ahorita. Pero bueno, los contactos se ven de la siguiente manera. La aplicación trae dos contactos default, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se ve. Pero dentro de acá, de esta información, podemos encontrar el nombre, el correo electrónico, número de teléfono, propietario del contacto. El propietario del contacto es la persona que lo va a estar gestionando, ¿verdad? La persona encargada de mi empresa o de mi equipo de ventas de estar gestionando la relación con esta persona. Probablemente al inicio, si iniciamos con marketing, estarían realizando el seguimiento una persona, pero por ahí yo quiero que el seguimiento se vaya con otra persona, pues acá aparecería la lista y quizás yo ya lo voy a pasar como una oportunidad de negocio, ya se lo mando al área de ventas y quizás aquí ya no estaría el nombre de esta persona, sino que estaría el nombre de otra. Ahorita no le vamos a mover porque es nada más para que vayan viendo. Empresa asociada, acá no tiene ninguna porque no he creado ninguna, o sea, no he registrado ninguna empresa, pero si ya estuviese registrada alguna, vamos a seguir con el ejemplo de Walmart. Entonces, este contacto yo en la edición lo habría asociado a una empresa en particular y acá me aparecería, ¿verdad? Acá me aparece también la fecha de la última actividad que se ha realizado, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, en noviembre, fue la última vez que lo toqué. El estado de leads, pues puede ser nuevo, puede ser rutinario, etcétera. Y la fecha de creación, ¿verdad? Ahí la tenemos también. ¿Qué podemos hacer acá? En la base de datos podemos editar propiedad, gestionar duplicados, restaurar registros. Podemos también importar, ¿verdad? Esto es importante porque si ya nosotros tenemos nuestra base hecha en Excel o en cualquier hoja de cálculo y la queremos pasar para acá para llevar una mejor relación con el cliente de acá, pues podemos hacer una importación, ¿verdad? O si, por ejemplo, tenemos nuestra base de datos en otro servidor, podemos intentar conectar esa aplicación. Pero si queremos iniciar una importación, por ejemplo,
puede ser en un tipo de archivo CVS, de Excel o de XLSX, ¿verdad? Entonces, acá pueden, si tienen dudas, pueden ver la guía de importación. Pueden incluso descargar una hoja de cálculo para que ustedes vean cuál es la estructura que debe de tener su base. Y pues una vez la tienen, pues eligen, por ejemplo, esta opción, van a siguiente. Y pues, por ejemplo, pueden cargar un archivo o múltiples archivos. Por ejemplo, yo si cargase uno, y dice siguiente, ¿verdad? Y seguiría aquí con un tipo de archivo. Y por ejemplo, aquí me pregunta qué tipo de objeto te gustaría importar. Entonces, puede ser que yo ya tenga un archivo de empresas o construya o ya tenga construido el de contactos y le doy siguiente. Y pues, obviamente, acá lo que tenemos que hacer es elegir un archivo o arrastrarlo, ¿verdad? O sea, ya lo tengo en cualquiera de los formatos que les comentaba anteriormente. Y pues de ahí en más es solo dar siguiente, siguiente, siguiente. Y se nos crearía la importación. Una importación que obviamente tendría esta visibilidad, ¿verdad? Es decir, básicamente tienen que tener este orden. Nombre, correo, número de contacto. Y luego hasta ahí, porque luego cada uno de los, de los contactos, pues, lo podemos ir editando dentro de la plataforma. Acá podemos ver el menú ya del contacto en particular, ¿verdad? Es importante, acá por ejemplo lo podemos editar. Acá basta cliquear en el botoncito de edición. Entonces nombre, el cargo, etcétera, ¿verdad? Acá podemos hablar más acerca de este contacto, ¿verdad? Podemos editar su correo, su número de teléfono, quién es el propietario. Aquí podemos editarlo, ¿verdad? ¿Quién puede ser? Conectado por última vez, detalle, la etapa de leads en la que se encuentra, ¿verdad? Voy a desplegar acá, puede ser que solo sea un suscriptor a mi blog, entonces entraría como suscriptor. Puede ser que yo ya haya tenido cierta comunicación con este prospecto y yo diga, bueno, la verdad es que todavía entra como cualificado por marketing, porque todavía no lo he llevado a esa etapa en el cual yo se la puedo mandar a ventas y ya pueda cerrarse. Ahora, cuando yo ya estoy seguro que hay una alta probabilidad de cerrar ese negocio, se lo paso a ventas. Ventas lo empieza a tratar, ve el historial que hay acá y ya ventas hay, puede seguirlo tratando y muy probablemente más adelante diga, bueno, acá hay una gran probabilidad de cerrar este negocio. ¿Cuándo van a darse cuenta de eso? Cuando quizás ya le mostraron un demo de un producto, ¿verdad? Ya le gustó, ya lo van midiendo el vendedor y dice, bueno, esta es una oportunidad de cerrar el negocio. Y finalmente, pues cuando nos compra, que se vuelve un cliente, ¿verdad? Entonces, la clasificación, ¿cómo yo lo puedo modificar? Ahorita lo dejamos así. El estado de lead puede ser nuevo, ¿verdad? Puede ser abierto, puede ser en curso, negocio abierto sin calificar. Por ejemplo, yo puedo tener un montón de leads sin calificar y cuando yo quiera hacer una lista, quiera segmentar esta base de datos para enviar una campaña de email marketing, como lo mirábamos el día de ayer, entonces, como lo tengo sin calificar, puedo enviarle algo acerca de un newsletter, por ejemplo, mostrándole algunas cosas que puede encontrar en nuestra empresa que pueden ser de su interés. Intento de contacto es porque todavía no le he llamado, ¿verdad? O ya le hice una llamada, pero sin embargo no ha podido enlazar esa llamada. O ya le mandé un mensajito y todavía no ha respondido. Entonces, y luego pasa a conectado, ¿verdad? Ya cuando se da esa interacción, ¿verdad? Y si es un mal momento, pues en realidad es cuando nos contestan y nos dicen, ¿saben qué? Ahorita no los puedo atender. Lo dejamos en un mal momento. Lo podemos clasificar ahí, ¿verdad? Entonces, ahora bien, acá en la actividad, estos son como el detalle del contacto, ¿verdad? En la actividad que tenemos, ¿verdad? Podemos hacer varias cosas. Podemos agregar notas, podemos, por ejemplo, acá, por ejemplo, yo puedo crear una nota. Supónganse que yo le hice una llamada el día de hoy, ¿verdad? Y me contestó y hablamos, entonces yo podría agregar una nota. Se realizó una llamada para informarle
De los productos, vale. Vale, informarle de la cotización, por ejemplo, de la venta del vehículo XYZ. Vale. Entonces, bueno, decimos, vamos a agregar eso. Y lo interesante de este CRM, ¿verdad? Como les he venido diciendo, es el manejo de la relación, es registrar todo lo que ocurre con el cliente en un solo lugar. Por ejemplo, yo creo, puedo crear una nota, ¿verdad? Y la nota que me diga, bueno, a lo mejor el cliente me dijo, ¿sabe qué? Quiero analizar la cotización, etcétera, etcétera. ¿Por qué no me da una llamadita en una semana? Entonces yo aquí le dejo acá. Hacer un seguimiento en una semana, por ejemplo. Y digo yo, bueno, la verdad es que si alguien más lo ve, yo quisiera que también esté al tanto de la cotización que yo le mandé. Y voy y cargo un archivo, ¿verdad? Precisamente puedo cargar la cotización. Y ya con eso, pues yo le doy guardar nota. Entonces, cuando yo me vengo a la actividad, ¿verdad? Aquí se carga lo que acabo de hacer, ¿verdad? El 22 de marzo, que es el día de hoy, a esta hora que estamos hablando, bueno, se genera la actividad de que se realizó una llamada, ¿verdad? Y que hay que dar seguimiento dentro de X cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, si, como les digo, tuviésemos la aplicación, podemos hacer la llamada desde acá mismo o podemos acá registrar la llamada, por ejemplo. Es lo mismo, ¿verdad? Se realizó llamada cliente para confirmar la recepción de la cotización. Su respuesta fue positiva. X. Y a ver, registramos la actividad. Entonces, vamos otra vez a la actividad en general. Y refrescamos. Y como vemos aquí, se registra la llamada, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Lo que acabamos de realizar. Y luego la tarea sigue estando al tope. Eso es importante que lo vean, que las tareas de seguimiento siempre van al tope. No importa que después hagamos otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque cuando regresemos a revisar a este leads, vamos a ver qué es lo pendiente de hacer. Entonces, ahora otra cosa, podemos hacer enviar correos electrónicos desde acá mismo. Si yo puedo, por ejemplo, hacer una integración de plataformas y registrar el correo o integrar a la plataforma de correos que yo esté utilizando para enviar. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo hago esa integración, cada vez que se envía un correo, va a aparecer aquí la actividad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo enviase un correo masivo, acá hubiese aparecido la actividad, se realizó envío de correo, bla, 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 con la información del correo, ¿verdad? Pero si yo no tengo hecha esa integración, yo puedo enviar un correo desde acá mismo, ¿verdad? Puedo hacer la integración acá mismo y lo puedo conectar con cualquiera de las cuentas. Perdón, puedo integrarla acá donde dice correo o puedo registrar el correo, ¿verdad? Voy y me jalo la información del que ya yo le mandé y lo describo acá mismo. Voy a cerrar algunos micrófonos porque casi me dejan sorda. Entonces, registro aquí el tema del correo, ¿verdad? Puedo crear una tarea de seguimiento, ¿verdad? Que, por ejemplo, reenviar otro correo en 2 semanas, ¿verdad? Y ya está. Lo vuelvo a poner acá. Ahí está el correo. Y ya tengo otra tarea de seguimiento. La tarea de seguimiento, pues acá yo puedo entrar, ¿verdad? Y puedo editar, que sería seguimiento con Laura Martínez, por ejemplo, o enviar correo de seguimiento. Entonces, lo que ocurre acá es que yo tengo todo condensado en un solo lado, toda la información del cliente, ¿verdad? Todo lo que está pasando con él. Entonces, cuando viene alguien más del equipo de trabajo, o sea, porque vino el cliente y le llama en ese momento
y por X o Y motivo el quien le está dando seguimiento no se encuentra en este momento, pero yo me puedo empapar ahorita y por lo menos darle una respuesta coherente al prospecto. No como ocurre muchas veces de que uno llama y tiene que volver a contar uno toda la historia que ya le contó al agente anterior con el que estuvo. Entonces acá no. Yo me empapo rapidito, le pido un momento de espera y digo, ah, bueno, esto ha pasado, esto, esto, esto y esto con el cliente, ok. Entonces el seguimiento que sigue es lo siguiente. Yo retomo la llamada y le puedo decir, sí, le informamos de que pues obviamente vamos a establecer una llamada nuevamente con usted tal día para que usted haya podido evaluar esa cotización que se le ha enviado, etcétera, etcétera. Entonces, con cada uno de los leads se puede hacer de esta manera, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que podemos hacer acá es que cuando nosotros registramos la etapa de leads también, por ejemplo, podemos registrar como una oportunidad y ya lo guardamos como una oportunidad, ¿verdad? Entonces aquí ya pasa directamente al área de ventas. Pero bueno, la verdad es que para mostrarles el CRM en su totalidad necesitaríamos bastantes horas, ¿verdad? Pero esta es la estructura. Y otra cosa que me gustaría mostrarles, por ejemplo, son las reuniones, ¿verdad? Podemos registrar una reunión también. Imagínense que yo fui a visitarlo a su oficina, entonces se pondría aquí, se visitó a Laura en su oficina el día y se acordó que comprará un vehículo por ahí. Y ya, registramos la actividad y otra vez, una vez más, nos vamos a la actividad y ya podemos aquí ver, se registra la actividad, ¿verdad? Y así sucesivamente un montón de cositas que podemos realizar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita yo podría decir que como ya aceptó esta persona realizar la compra del vehículo, de lo que estábamos hablando, entonces aquí yo puedo registrar el negocio, ¿verdad? Puedo decir de que, bueno, eso es como, esto lo dejamos aquí por default, y podemos decir calificado para la compra, tomando decisiones, contrato enviado, por ejemplo, cierres ganados, cierres perdidos, pero digamos que ahorita ya tenemos la cita programada para el día de la compra, ¿verdad? Y aquí podemos poner el valor, qué sé yo, un carro que valga, no sé, que sea de agencia, que valga $10,000, ¿sí? Y le damos, bueno, vamos a ir explorando acá, tipo de negocio, ¿verdad? Digamos que fue un cliente nuevo, es un nuevo lead, es un cliente nuevo, pero que si ya no vuelve a comprar, podría ser cliente existente, ¿verdad? La prioridad alta, porque ya nos dio el ok, ¿verdad? Ya se comprometió, podríamos buscar aquí la empresa a la cual está asociada, pero como no hemos guardado ninguna. Y el contacto, ¿verdad? Eso lo revisamos que esté bien. Y agregamos la actividad a la cronología de los últimos 30 días. Entonces, esto es, si nosotros tenemos como artículos en línea, ¿verdad? Ahí lo podemos poner. Entonces, ahí le damos a crear. Entonces, cuando le damos a crear también, acuérdense, siempre va a aparecer en los dos primeros lugares las tareas asignadas. Entonces acá ya tenemos que tenemos una, se movió a negocio para cita programada. Bueno, acá también podemos venir y verlo detenidamente. Entonces tenemos un contacto, ¿verdad? Y a la vez ya también tenemos un negocio a realizar. Y entonces todas las personas que estén involucradas en este tema, pues obviamente van a estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y acá tenemos el detalle del negocio, ¿verdad? Aquí puedo ver, ah, ok, esa persona ya dio el ok que va a comprar el vehículo, ya tiene su cita programada. Y entonces me puedo ir a ver todos los negocios que yo he realizado, ¿verdad? O que yo tengo por realizar
y ponemos el nombre del negocio, la etapa en la que está, ya está en cita programada, la fecha de cierre está el 31 de marzo, ¿verdad? ¿Quién es el propietario? ¿Cuál está el valor? Los contactos asociados, empresa y qué más. Entonces, acá en los negocios yo también puedo encontrar, por ejemplo, algunos otros filtros, ¿verdad? Bueno, ahorita solamente tengo uno, pero antes de crear todo esto, antes de consultar todo esto, tenemos que crear los filtros. Recuerden que hay diferentes negocios, hay diferentes ciclos o viajes del comprador que nosotros tenemos que registrar cada una de las etapas y asimismo son las que vamos a ir agregando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues más o menos así se genera el tema de la aplicación esta, este software más bien dicho. También tenemos los chat flows, ya hemos hablado de los chats, ¿verdad? Cómo pueden funcionar de los chatbots. Y el chat flow es como el workflow. Entonces, eso no nos vamos a meter mucho en ese tema. Tenemos las bandejas de entrada también, ¿verdad? Cuando ya tenemos activa la plataforma, ¿verdad? O tenemos, perdón, la aplicación en nuestro celular, ahí podemos registrar bandejas de entrada y otros tipos de conversaciones. Pero lo básico para entender esta plataforma, primero que nada, es generar nuestra base de datos, ¿verdad? Y de ahí en adelante puedes empezar a realizar todas las acciones que podemos llegar a tener dentro de la plataforma. Ok, ¿preguntas? Bueno, pues básicamente llegamos hasta acá, ¿verdad? En el curso de Inbound Marketing. Acá es donde nosotros administramos toda la relación, como les decía, en esta plataforma, toda la relación con el cliente. Y bueno, el curso fue preparado de manera tal de que ustedes llegasen a comprender cómo realizar marketing de forma no intrusiva, ¿verdad? De forma más efectiva. Para ser obviamente más eficientes con los recursos que invertimos en marketing digital, premiando la experiencia del cliente o del prospecto o de la audiencia, que sea de la mejor manera para que obviamente ese viaje que hacen, ese viaje del comprador que tiene cada uno, pues sea lo más agradable posible, ¿verdad? Que nosotros podamos llegar en cada una de las etapas del embudo de conversión con contenidos que sean realmente adecuados para la etapa, que solventen dudas, que satisfagan necesidades, que siempre, siempre, siempre tenemos que poner al cliente en el centro de la estrategia, para lo cual es fundamental crear un buyer persona o tantos como sea necesario de acuerdo a los productos o servicios que estén por vender, que es importante que nos auxiliemos en las automatizaciones para que podamos aligerar un poco la carga de trabajo de aquella y podamos solventar esas dudas que muchas veces son repetitivas y asimismo poder optimizar todo lo que tengamos a nuestra mano con la finalidad de, como les decía al principio, ser como más óptimo, ser más efectivo. Entonces, tenemos un montón de plataformas y software que nos permiten actualmente poder, digamos, cuadricular todo el mapa de mi negocio, como yo lo quiero tener, como yo lo quiero ordenar. Basta ser un poquito de abierto de mente para poder entender que el marketing ya no es más como lo era antes. O sea, ya no basta con hacer una segmentación y que sí, que yo voy a atender a hombres, a mujeres entre 18 y 35 años. No basta con eso. No basta con sentarse a armar un plan de trabajo y dejarlo ahí en papel muy bonito. No basta con eso. O sea, tenemos que sí sentarnos a planificar,
pero también la importancia de buscar las herramientas que nos permitan llevar a cabo la ejecución de esta estrategia. Entonces, todo tiene que ir de la mano y todo tiene que ir dentro de la metodología inbound, que es básicamente pues no invadir al cliente, no saturarlo con información que muchas veces van a catalogar de información basura porque no está dentro de sus planes en ese momento. Entonces tenemos que muchas veces y casi siempre ponernos en los zapatos del cliente, pero muchas veces nosotros vivir nuestro propio embudo de conversión, o sea, vivir el viaje del comprador para que nosotros entendamos cuáles pueden llegar a ser aquellos puntos de fricción que nos estén limitando a brindar la mejor experiencia con el cliente. Sobre todo, que absolutamente todo lo que nosotros, los esfuerzos que nosotros hagamos dentro de nuestra estrategia de inbound marketing lleva un único objetivo, ¿verdad? Y es la generación de ventas, es el aumento del cierre de los negocios que podamos estar nosotros teniendo actualmente. Entonces, pues nada, hasta acá llegamos. Para mí de verdad que ha sido un gusto haber estado con ustedes. Me entristece un poco que al final pues no llegaron la misma cantidad, pero sí llegamos más del 50% y eso está muy bien, ¿verdad? Pues nada, no sé si alguien más quiere compartir algo o decir algo más. Para mí. Gracias, Lick, por su tiempo, como siempre, y hemos aprendido bastante. Bueno, de hecho, yo siempre repaso porque a veces entro tarde la clase. Por suerte que están grabadas ahí las clases, le agradezco mucho y como le comentaban, quisiera inscribirme en el próximo. Ojalá sí se pueda. Para mí sería un gusto. Vamos a esperar a ver qué dice la administración de la academia, ¿verdad? Bueno, entonces pues nos vamos a ir quedando acá. Temas de diploma y todo lo demás, dudas que les surjan, recuerden que hay un grupo, ¿verdad? Hay un chat, espero que todos estén ahí, un grupo de WhatsApp en el cual pueden dar a conocer sus dudas y si no directamente con la persona que fue su asesor, ¿verdad? Para inscribirse a este curso. Así que bueno, de mi parte, como les digo, ha sido un gusto. Espero que bueno, ya Roxana nos confirmó que han aprendido un poquito y eso me alegra mucho. Y cualquier cosa, pues quedo a su disposición, ¿verdad? Lo que yo les pueda ayudar, siempre me van a encontrar. Así que llegamos acá, hasta acá. Tengan buena noche. Sigan aprendiendo, no se queden solo con esto que yo les he dicho. Hay un montón de información a la que pueden tener un acceso. Pero pues ya por lo menos llevan un poquito de orden por dónde es que se tienen que mover en este mundo del marketing digital. Así que pues les deseo lo mejor, bendiciones, no dejen de prepararse y sigan aprendiendo todo lo que puedan. Adiós. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, feliz Mucho noche. gusto. Ojalá nos veamos de nuevo. Primero Dios, primero Dios. Adiós. Adiós.